left or right, you may find that I've disappeared just to find you letting go with another guy. Take your time, you know I don't want you to worry. Take your pills, you know I don't want you to be high when I kiss you. Take your time, you know I don't want you to worry. Take your pills, you know I don't want you to be high when I kiss you. You might think that I fancy to be but one of those kind of romantic guys from the movies. You might think that I fancy to be the one of those kind of romantic guys from the movies, where the girl she dies at the end, the end, the end. Oh, kiss me, take your life away, kiss me, take your life away, kiss me, take your life away, kiss me, take your life away. Take your love away. Saludos, telecaditos, amantes de las bellas sensaciones. Aquí empieza un nuevo programa de Solo de Rimas, escenario para tu creatividad poética y cada vez más también musical. Bueno, ¿qué tal? Hemos empezado con Daniel Raval, Davidov, Carlos de las Heras. Daniel ya estuvo en otro programa y poco a poco va sumando componentes de su banda. Sí, a ver si un día vienen todos. A ver si un día vienen todos y con sus guitarras eléctricas, pero bueno, también está bien ahí. Sí, somos Wild Rain, nos llamamos, sí, que significa lluvia salvaje en inglés. Sí. Y
La verdad es que en acústico, pues es otro sonido, pero oye, también se ajusta también muy bien a la poesía. Pero vamos, si un día nos Sí. queréis sorprender con batería, guitarras Por eléctricas, bajo, supuesto. y estáis invitados. Por Lo sabéis. supuesto que nos Perfecto. encantará. Además que Sí. la música, las canciones son poesía. Yo las escribo igual que escribo poesía. Que simplemente hago la música y después empiezo a escribirla sobre la marcha, salga lo que salga, pero sin analizarlo Pues demasiado. es buena combinación y la otra vez Daniel se fue sin leer y hoy te voy a ceder aquí tu libro de Las brillantes luces de la ciudad. Sí, esta es mi Y primera novela, Las brillantes luces de la ciudad, sí. que publiqué el mes pasado con Amargor Ediciones, una editorial muy prestigiosa de poesía. Y, a ver, os voy a leer un segundo antes lo que pone detrás sobre el libro para animaros a comprarlo. Vale. Tienes que comprarlo. Y tú también. Bueno, Y tú, Carlos. vamos a presentar a dos ejemplares. Dos, compren más. misma editorial y bueno, Ciska, no me sale pronunciar tu Bueno, me nombre. llamo Zivka Baltajeva, es un nombre muy Sí. difícil de pronunciar y tiene una historia, que el apellido en un principio era Balta, después cuando Bulgaria cae bajo yugo otomano, los otomanos obligan a añadir G, y cuando nos liberan, entre comillas, los rusos, obligan a añadir Eva. Ah. Entonces, de Balta, al final es Balta Gieva, Jurín. impronunciable hasta para mí. Jurín. Va sumando letras junto con historias. Sí. Además que es mi abuela, no lo hemos dicho. Pues hemos desvelado Sobre el gran todo, secreto de la tarde. sobre todo. Y bueno, Bueno. eso me hacía mucha ilusión traeros a los dos. Y sobre todo, pues qué maravillosa familia donde se genera un ambiente cultural Gracias. bastante peculiar y yo creo que beneficioso, ¿no? Esperemos que sí, por lo menos no Sí. hacemos mal. Sí. No hacemos mal a nadie. Bueno, os leo un segundo lo que pone detrás del Sí, libro. por favor. Vale, a ver, pone. Daniel Raval Davidov, que soy yo, consigue con esta novela, Las brillantes luces de la ciudad, contarnos la historia sentimental de la primera generación del siglo XXI. Escrita a los 16 años, tiene toda la fuerza del romanticismo y la pasión juvenil, y es un retrato de una sociedad en sus primeros pasos. Una belleza. Esto lo escribe José María de la Quintana, que es el editor de Amargor Ediciones. Y a ver, voy a abrirlo simplemente así, en alguna página. Leo un poco, pero antes os voy a contar que esto lo empecé a escribir yo con 16 años, a la vez que pasaba todo lo que cuento en la novela. Es una novela de carácter autobiográfico, autoficción o como queráis llamarlo, pero es más biográfico que ficción. Y después seguí escribiendo. El verano siguiente lo dejé un poco allí a las 30 páginas y volví a escribirlo y lo terminé. Pues venga, atrévete ahí con a transmitirnos un pedacito de ese libro. A A ver. ver, sí. A ver. Bueno. ¿Se puede acompañar con guitarra o le dejamos? ¿Quieres acompañar con guitarra? Puedo acompañar de Un fondo. poquillo, Sí, voy a sí. buscar. Sé que he dicho que iba a abrir por cualquier Sí. página, pero Uy. quiero Un buscar una que besito. me gusta. Veándola a la guitarra, si quieres. Voy a leer un pequeño poema que también meto en el libro a veces, este tipo de poesía, y dice así: Le dije al amor ven y el amor vino. Le dije vete en los momentos de dolor, pero el amor no se fue. Y gracias a Dios que jamás nos abandonó, porque el amor no abandona y es la sustancia de la vida. Y ahora voy a leeros el capítulo penúltimo del libro, que es muy cortito, la primera página, ¿vale? O mejor el principio, que me has mirado con una Sí, si carita. desvelamos el final. Claro, me has mirado con una cara. A ver, Las brillantes luces de la ciudad. Uno, así empecé. Empecé con el título antes que escribir la obra. Prefiero empezar con el título directamente. Luz, fuego, amor, destrucción, vida, besos. El universo fluye cual torrente y nosotros nadamos sumergidos en él. Partículas de luz,
polvo de estrellas que buscan su destino. Busco mi destino. Fluyo. La chica de cabello dorado terminó de leer las últimas palabras del texto que tenía ante ella y sonrió. Se levantó, me entregó mi bloc de notas y dijo, con sus labios de carmín, «Es increíble, Dani, maravilloso, te dejas sin palabras. ¿De verdad lo has escrito tú?» «Sí, de verdad lo he escrito yo. Me alegra de que me consideres capaz de ello». Se rió. Yo también me reí, aunque por motivos muy distintos. Era la cuarta vez esa semana que algún amigo o alguna chica me preguntaba si de verdad era yo capaz de escribir algo parecido a eso o a cualquiera de los otros textos que tenía. Eso era bueno, supongo, pero podía llegar a ser molesto, aunque solo un poco. Laura volvió a sentarse en el banco de piedra en el que nos encontrábamos. Era una chica de ojos verdes, labios rojos y pelo rubio que había conocido en una plaza de Olavide dos días antes y con la que había quedado, juego que ahora se había convertido en algo más común de lo normal. Me miró a los ojos y sonrió. Acerqué la cara a ella y suavemente la besé. Después comenzamos a besarnos más y más y más intensamente. Y todo comenzó a hacerse realmente excitante. El sol, la gente, los coches, todo. Y yo seguí besándola hasta que el ritmo fue aminorando y de nuevo suavemente aparté mis labios de los suyos. Nos sonreímos y sus ojos esmeralda brillaron. La cogí de la mano, me levanté y allá junto a mí, la abracé por detrás de la cintura y caminamos por la calle, moviéndonos grácilmente. La ciudad susurraba. El dulce ronroneo de los coches y las motos era nublado por las risas de los niños y los cantos de los pájaros y el sol del atardecer resplandecía cual candelabro semiapagado. Así, caminando hacia el horizonte, nos alejamos como dos siluetas sin fin. ¿Nos alejamos de qué? Es el primer capítulo. Uno de los primeros impulsos que te llevan a escribir. No, en mi caso, pues también. Pues el amor. Bueno. El primer gran impulso que... Así que me parece maravilloso. Y bueno, ¿tenéis que contarnos alguna cosilla más del grupo, de actuaciones y eso? ¿Cómo vais? Sí, os vamos a contar. Sí. Tocamos el día 24 de marzo pasado en Siroco. Conocéis la sala, es una sala muy, sí, muy prestigiosa de Madrid. Y ahora vamos lleva a tocar, durante muchos años. Hemos tocado varias veces en Clamores, en Fanjos y en otras salas. Y el 21 de abril tocaremos en Gruta 77, donde ha actuado incluso Marc y Ramón, uno de los baterías de los Ramones. Y ahí quiero que estéis todos invitados. Claro, tenéis película. Que venir. Sí. Es una sala muy importante y es importante estar allí. Cuesta 3 euros solamente la entrada, para que todo el mundo pueda ir. Es jueves. Por eso también cuesta 3 euros, pero estará entretenido, es más eléctrico y ánimo, se anima más, pero más yo creo que os gustará. Vais a rock and rollear más. Exacto, sí. Vamos a darle duro. El último concierto sale de puta madre. Sí, ahora. Pues ahí, pues ahí, vamos, pues ya os han dejado ahí unas fechas en el aire y pues todo lo que, los que os animéis a acercaros a esas salas, y algunas de ellas bastante con bastante y el 28 en el Burlitzer. 28 en el Burlitzer, que es otra sala mítica. Sí. Habéis visto que somos muy modestos. Parecemos, Dios mío, Carlos. Entre lo que dices, bueno, pues, el día del concierto y yo con el pues iremos a verlos y seguramente pues también tu querida abuela pues también. Sí, ella tiene antes ya como ver ahí un poco el esqueleto antes. Sí. No. Quiero decir que la última vez no pude venir porque estaba enferma y no sé si aún me consideras fan o no, después de ese fallo tan tremendo. Sí, pero vamos, no creo que, que te hayan puesto falta por ese día. No, además, hay una relación muy chida. Y bueno, tienes tu libro Genes. Que ya sí, empezamos ahí. Bueno, este es mi... Recién nacido. Segundo en la editorial libro en España, Amargor. Sí, recién nacido. Que llevas aquí en España 4 añitos, ¿no? No, llevo muchísimos años en España. Permanentemente desde el año 90. Desde el año 90. Y antes desde el 83 hasta 87, el otoño. Así que mucho tiempo vivo en España. Y sintiendo el ambiente poético que... ¿notas que está cambiando ahora? ¿O antes? O... Bueno, empezó a cambiar alrededor del año 2009-10 y está cada vez más tenso, en el buen sentido de la palabra. Muy denso todo, hay mucha gente siempre en los eventos de poesía y eso es precioso, pero al mismo tiempo la mayoría de los autores que no pertenecemos a aquellas listas, ¿no?
de premio nacional de esto y de aquello, las cosas son muy duras. ¿Ese cambio se refiere a que ha habido una apertura? Me refiero a que ha habido una apertura y un gran interés realmente hacia la poesía y que ha habido también un cambio estilístico. Un cambio estilístico. Ahora hay muchas voces nuevas, muy interesantes. Algunos tenéis aquí como Rafael. Sí. Te quiero proponer, porque Rafael viene aquí a hacer su sección Cultura Poética y él habla de poetas americanos. Y bueno, pues, Jolín, teniéndote a ti, si te animas, te abrimos las puertas para hablar. Porque nos gusta trabajar mucho con la musicalidad de los poemas. Porque la poesía, desde mi punto de vista, pues tiene una parte musical o una parte sonora que, aunque esté recitado en un idioma, en este caso el búlgaro, que no lo vayamos a entender, pero en resumidas cuentas puede mostrar esa musicalidad que tiene la poesía y simplemente ya solo con eso me parece una buena experiencia. Así que te animamos junto con Rafael Carvajal a que haga. Trabajé muchos años en la Complutense y unos 6 años daba una asignatura maravillosa que era Introducción a las literaturas eslavas. Entonces tenía estudiantes de diferentes facultades, no únicamente de filología, no únicamente de eslavas, sino incluso de derecho o de biología, gente que no sabía esos idiomas. Y me gustaba mucho hacer experimentos, leerles un poema muy sonoro en uno de esos idiomas, y después pedirles que me digan qué les dice a ellos, qué imágenes les abre todo ese sonido. Y en la mayoría de los casos, la gente averiguaba más o menos qué es lo que está hablando el poema. Era muy extraño, pero era también un placer inmenso. Pues tan extraño que ese placer inmenso lo queremos sentir aquí también. O sea, que estás invitada en sucesivos programas. Bueno, Cultura Poética, buscamos la calidad poética junto a la calidad personal y humana. Por desgracia, yo no domino tan bien la lengua española para poder traducir esa sonoridad increíble. Sí. En general, en las literaturas eslavas, eso tiene una importancia enorme, el sonido. El sonido. Sí. Pues lo estábamos trabajando, en este caso, sonidos en inglés, que Rafael pues, ha hablado de poetas nativos americanos y siempre buscando esa sonoridad. Luego la traducción, evidentemente, esa sonoridad se queda por el camino, pero yo creo que sí que estamos consiguiendo cosillas, así que te animamos a ello. Bueno, y bueno, si nos puedes contar algo también de tu libro. Este libro, no sé, contiene poemas que he escrito entre el año 2009 y el 2015. Y son poemas que hablan de nuestros genes y de mis genes, que son sobre todo los genes culturales, ¿no? Pero al mismo tiempo el libro está haciendo preguntas sobre todo esto, no da respuestas. Tenía un subtítulo, el libro de las preguntas, pero al final lo quitamos. Y se quedó sin ese subtítulo y sin explicaciones, probablemente para mejor. Somos unos seres tan conflictivos en general. Cada uno de nosotros interiormente es conflictivo. Y todo eso tenemos que liberarlo. Liberarlo y tenemos que buscarle los sentidos. Ahora dicen los científicos que tenemos recuerdos de nuestros ancestros, que estos recuerdos realmente existen. Y yo soy de los que hace mucho tiempo piensan que es así. Pero lo importante es cómo los vemos,
cómo los escuchamos, estos sonidos, esas imágenes, esas palabras, esos gestos, y qué hacemos con ellos. Eso es lo importante. Y creo que todos nosotros deberíamos pensar más en esto. Bueno, Daniel, momento tú puede has, ser tú desesperante. Has ahí esos genes, los... Sí, desde luego, y además yo lo que acaba de decir mi abuela, ¿hay sintonía entre hace vosotros? 5 años, eso de los recuerdos de antepasados, pero yo le decía que tenía a veces sueños de otras épocas, ella me contaba también. Estábamos bastante seguros de que era algo más. Ahora sí, bueno, dice, pero de esto que hay un no tipo es de genes, escrito. Que hay un tipo de genes, que, pero sí, es que ese tema me interesa, ya hablaremos después. Y no, sí, sí, en no, privado. Tío, además, mi abuela y yo tenemos sí, mucha sintonía, mucha siempre sintonía. Hablamos de todo, estamos horas así. Sí. Y bueno, Siska, bueno, con esto de los sonidos, ¿te atreves ya? ¿Has elegido ya así algunos poemillas? Bueno, porque estaba dudando tres, entre varios. Pero con esto de los sonidos me has ¿vas a cambiar provocado uno? A leer un poema que ya... Pues si te no parece, sé, ¿te acomodamos poema... por aquí en nuestro escenario poético? Creo que da venga, igual. Pues venga, aquí donde más cómoda te sientas. Sí. El poema se titula Campos y es un poema que no puedo escribir en búlgaro. Campos, campos semánticos, campos olvidados, campos de trigo, campos de exterminio, campos deportivos, campos lejanos, campos verdes, campos helados, campos desprovistos, campos radioactivos, campos prehistóricos, campos electromagnéticos, campos de batalla, campos de trabajos forzados, campos de ensueño, campos desérticos, campos de victoria, campos experimentales y etcétera, campos de acampada, de caminata, de espera, de tránsito, de partida, de éxodo, de abandono, de deslealtad, de amor, campos elíseos de la emoción, de huida, de lágrimas, olvidados, queridos, fugaces campos de desaliento, de retorno, de despedida, de advenimiento, de esplendor y fracaso, de un primer paseo bajo el sol, en brisa, entre flores y flores, bajita, sin peso, y el vestido estampado por la savia de las hierbas jóvenes y olorosas, campos balsámicos hirientes. Bueno, ay, ay. Voy a leer. No es cantar, pero es música, la sí, poesía. Sí, es música. Casi ni dan ganas de acompañar, porque es lo mismo, ya lo es como, sí. Es bueno, como decía Jack Kerouac, en el ritmo ahí. En el último que voy a leer 4, entonces. Sí. Vale. ¿Me acompañáis? ¿Te acompañamos? En el último. En el último, perfecto. Gracias. La desaparición de las especies se dispara. ¿Qué hará el hombre cuando le llegue el turno? Debe ya mejorarse a sí mismo, introducir cambios genéticos que se transmitan a sus hijos, interferir en la evolución natural. ¿Se puede hablar de evolución natural en el caso del género humano? ¿Llegará a ser mitad biológico, mitad electrónico, una especie de Garfeno
que se repara a sí mismo. Vivirá parcialmente en Internet. La Tierra será teóricamente habitable 5.000 millones de años más. ¿Cómo seremos? ¿Y por qué importa saberlo? El estrés podrá ser la causa suficiente para nuestra extinción, o ser y máquina optimizados genéticamente compartirán la conciencia y no morirán. Un ser fuera del tiempo, ¿cómo será esto? Homo Optimus, Homo Cibernéticos, Homo Híbridos, un Homo, Homo, quedará en alguna parte. Aterra poder cambiar el mundo y no saber qué se ofrecerá. El siguiente poema que voy a leer es un poema que en un momento había pensado quitar del libro. Pero bueno, trae también se muchas quedó. Preguntas, muchos interrogantes. Sí. ¿Por qué tarda tanto el Homo sapiens en practicarse como tal? ¿Qué hace el cerebro cuando no fabrica conducta? Las observaciones almacenadas y las sensaciones instantáneas sacuden el neocórtex, sus múltiples capas celulares y conexiones de retroalimentación. ¿Qué construye la memoria predicción? Imaginaciones para la percepción, percepciones para la imaginación, realidades de ficción o ficción de realidades. ¿Reconoce la inteligencia lo que no está en ella? ¿Lo atrapa al vuelo sin darse cuenta? ¿Es la conciencia lo único existente? ¿Por ello algo nuestro la soslaya? ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué hace mi cerebro cuando tú te mueres y yo no te abrazo, no grito a los cielos, levántate, Lázaro? Bueno, bueno, bueno. Y el último poema que voy a leer se titula Tocata y Fuga, Bach. ¿Te lo sabes? ¿Es este el que hacemos, el que te acompañamos? Claro que sí. Además, os voy a, dejar aquí con esta imagen maravillosa que tengo ahora de vosotros. Vale. Y claro. Tú le pones y yo... Sí, claro, Carlos. Dentro de 100.000 millones de años, aventado por la constante cosmológica de Einstein, el universo visible habrá desaparecido en la luz enrojecida. Todo estará más allá del horizonte de su mirada y al alcance de su calor. Solo mi ser seguirá viéndote, sigue viéndote,
te evoca, te abraza, existes, eres la realidad. Te cantan los pájaros en el pequeño jardín. Oigo tus pasos cruzar los amaneceres de las incontables dimensiones y de pronto siento calor desde antes del Big Bang. Gracias. Bueno, no me quedan lágrimas. Y luego tenías... De tanto cariño mostrado para ahora tenerle lejos. De tanta pasión entregada que me dejaba perplejo. Resultaba insuficiente para ella, en nada me manejo. Nada controlo para asombro de su consejo. Sé fuerte que puedes con todo. Sí, claro, y de paso me trago este lodo. Tanta frustración que la sangre tiene ya un sabor añejo. Tanto placer que el filo sobre mí acomodo. ¿Para qué ocultarlos? No me resultan un complejo. Hube de acostumbrarme al mirar de tanto inepto que he decidido saludar a la muerte y decirle, acepto. Mierda. Me acabas de desafinar la guitarra. ¿Cuánto tiempo tengo? Hola, ¿qué tal? Y bueno, nos encanta tenerte aquí, Lidia, porque ella estuvo en Atalaya CSJ, que fue una pequeña movida poética, poético-rapera que montamos. Y bueno, tengo que decir que su vídeo causó sensación, la verdad, que fue una especie de poeta sorpresa, porque no estaba previsto que vinieras ahí. No. O viniste acompañada de Rondo. ¿Cómo llegaste? Bueno, un par de días antes me avisó Rondo de que iba a recitar allí y tal, y le acompañé sin más. Y bueno, estábamos allí y se empeñó en que me subiese, porque eso no estaba previsto, yo no aparecía en el cartel ni nada. Y así de improviso, yo un poema además que había escrito ese mismo día, lo llevaba el borrador en el bolsillo y subí y recité aquello y bueno. Nos gustan las buenas sorpresas y las bellas sensaciones que nos dejó como poeta. Y Lidia, pues creo que, según me han dicho, estás un poco ideando o perfilando o recogiendo poemas de tu primer poemario que... Sí. Estás dando vueltas, ¿no? Ay, exacto. Sí. Bueno, yo voy mucho por impulsos y estaba muy reacia a la idea de publicar y tal. Y hace poco tuve una experiencia que dije, ahora es el momento. Y empecé a planificarlo, encontré la idea, me he encontrado con la fuerza y estoy empezando a recoger los poemas, a rescatar muchas cosas que tenía olvidadas y a crear un conjunto de ello. Lo que quiero transmitir va a ser mi primer poemario, entonces me parece algo bastante importante. Y lo que quiero transmitir con él es que el arte, una vez que lo creamos, una vez que lo sacamos de nosotras, deja de ser nuestro y pasa a convertirse en todo lo que crea, ya sean imágenes, sonidos y experiencias. Entonces, quiero que, aparte de un formato físico, tenga una puesta en escena pues, que consiga transmitir todo eso. Y una cosa que me gustaría decir, bueno, quiero que todo lo recaudado de ese poemario, que sea autogestionado, completamente, lo voy a donar al santuario de animales Wings of Heart, y eso es otra de los motivos que me está empujando a currar en ello. Jolín, qué grandes ideas has dejado ahí en el aire. Y la verdad, pues sí, al fin y al cabo, pues tú estás trabajando ahí en tu poema, pero en cuanto lo sueltes en este escenario poético o en cualquiera, ya deja va a formar de ser mío parte. Y es sí. De todas vosotras, sí. Me parece una idea maravillosa, la verdad. Bueno, se me ha olvidado decir que el compañero poeta que estaba recitando en el vídeo anterior, que nos ha pillado un poco ahí, era David Melero, y bueno, le mandamos un saludo. Él también estuvo allí en esa fiesta poético-musical. Y te animamos a que nos recites algún poemilla, un adelanto, sí, bueno, o lo que nos tengas preparado. He traído aquí tres poemas.
Y bueno, creo que no es necesario introducirlo, simplemente lo voy a leer. No tiene título y aquí va. Existe un lugar donde no son necesarias las palabras, al que me acerco sin descanso y por consecuencia a cada segundo me encuentro más lejos de todo lo que no lleva el nombre del silencio. Inaccesibilidad, dulce daga de doble filo, consenso previo a una muerte anunciada. Ahora solo siento la caricia si es afilada y lo que lloro son trozos de luna. Si no me he entregado a la sombra que me llama es porque mi libertad no será real hasta que no sea la libertad de todas y porque tampoco las sombras conocen mi nombre. Existe un lugar donde no son necesarias las palabras, no se conciben las cadenas, el ser que las creó tampoco existe. Sin embargo, yo lo he visto y eso me ha hecho creer en el infierno. Todo lo que pido al desastre de existencia en este mundo es que sirva para algo. Que el dolor que aqueja a mi mente enferma me guíe, que sangre y supure mi piel si eso significa un paso adelante en el camino de reencuentro con las entrañas de la tierra. Me sacrificaría feliz para guardar tu paz y tu sueño, madre. Pero soy minúscula y efímera como las palabras, ni tortura ni pesadilla, ni mi cuerpo derrotado, tampoco mi cuerpo erguido. No sé vivir si no es rodeada de lo que lleva el nombre del silencio. No puedo morir todavía, porque no soy capaz de abandonar las palabras. Este segundo, tampoco, bueno, estos tres que he traído justo ni tienen título, ni creo que sea necesaria introducción, simplemente. Con los títulos tenemos unos terribles debates los poetas. Y a veces que duran, vamos, por experiencia propia con gente que estaba hablando, y debates que duran horas. Con lo cual, cada uno que haga lo que quiera, yo no digo nada. Bueno. De ti he aprendido que no existe el tiempo ni tales cosas como principio o final. Porque antes del primer latido, antes del sufrimiento y las miradas, un ánima ya soñaba con la unión de nuestros átomos. Mi ser descubrió a tu ser mucho antes de la explosión y la condena. Se encontraron en el mundo de Oniria y desde aquello corren de sueño en sueño, siguiendo rastros maravillosos que se alejan de la sustantividad. Confieso que mi verdadero nombre es el de una estrella y el tuyo el del planeta olvidado al que alumbro. Y cuando mi boca lo nutre en forma de agua, tú me abrazas creando un bosque. Por eso todo canto a la libertad es un canto a nuestra unión. Por eso no conocemos el tiempo, porque somos la ola y el acantilado, el pájaro y el cielo, el papel y la tinta. No es de extrañar entonces que al mirarte por vez primera en este tiempo y con estos ojos reconociese las huellas que ya habías dejado en mí, ni que el primer día adivinase la risa, el segundo anticipase la mirada y el tercero en la milésima anterior al roce de pieles ya conociese la caricia. Sé que es real porque nunca ha habido testigos. Somos yuxtapuestas en tal armonía con el fin... que el fin de uno se confunde con el principio de la otra, no existe. Habitas todas mis palabras y yo todos tus silencios. Sé que fue real aquel encuentro en Oniria, porque mucho antes del miedo yo ya buscaba tu mano en las pesadillas, tú ya te refugiabas en mi sueño. Gracias. Y este último... también lo quiero leer el último porque me genera, es una sensación, siempre me genera un debate interno, cómo a veces el escribir, a mí por lo menos, no me desahoga, sino que me hace incluso sentir mal. No sé, aquí a las creadoras y los creadores que estamos aquí, los artistas, cómo... Es que, claro, el interior que antes estaba hablando, a veces se libera de una forma, a veces, se acumula, se vuelve autodestructivo a veces, otras veces liberador. Y bueno, David Sarrión estuvo hablando, cuando estuvo aquí también estuvo hablando de ese yo existencialista, ese interior, que
Qué bueno, que también es otro impulso. Estábamos hablando antes del amor como un impulso para escribir y ese es otro superpotente impulso para escribir. Viene mucho de ahí. Sí. Bueno, pues lo comparto. Pues vamos a compartirlo. El aire de este planeta ya no me sirve para respirar. El alma se ahoga llevándose consigo la espontaneidad y dejando lugar al miedo. Cada segundo cargado de vacío e inexpresividad doliente es una bala a mi armonía. Al pájaro de mis entrañas que es obligado a vivir la rabia y enturbiar su canto. La dictadura y la revolución, la desigualdad y el sufrimiento lo creasteis vosotros. El vuelo y el canto ya existían. Yo no quiero cantar a la guerra silenciosa que libramos cada una en nuestro cuerpo. No elegí que mis palabras fueran afiladas por injustas circunstancias. Observo en el folio una metamorfosis macabra, del grito de amor en agonía, la felicidad en evasión y no encuentro un solo orgasmo. El corazón de un ser que fue concebido libre está sellado. No puede llorar esta barbarie. Atrapada en un cuerpo violado, busco palabras que pasen a través de mí. ¡Qué cruel! Escribir en este mundo de repente me parece algo despreciable. Profanar la pureza condenándola a existir en un lugar podrido. Sentir no debería ser un arma. Sin embargo, aquí estoy, apuntando a vuestros corazones, aun sabiendo que todo lo que disparo me atraviesa a mí primero. Pues si te parece, siéntate por aquí. Sí, claro. Y vamos a dar entrada a la sección de cultura poética. Lidia también ha mostrado una musicalidad, en este caso en castellano, bastante, bastante bien, muy musical, ¿no? Muy, muy, sí. Sí. También lo hemos apreciado y nos ha encantado. Y ahora Rafael Carvajal va a traernos un poco de, maravilloso poema. De cultura poética. Sí, Rafael. Bueno, pues es estupendo que tenga la opción de hacer, normalmente hago solo cultura poética. Quiero devolver el cumplido a Shipka. En la última entrada, hace dos semanas, dije que las mujeres están en ese momento escribiendo los versos más relevantes. Y Lidia me lo confirma. La verdad que Lidia... ese libro le queremos ya autoeditado o como sea. Ellos están cambiando su género. Lo siento mucho, chaval, pero nosotros no tenemos nada que hacer. Compra mi libro y lo lees. No, lo nuestro es bueno, pero lo de las mujeres no solamente es bueno, pero es relevante. Habiendo dicho eso y habiendo escrito un prólogo para Boricea, Pirata Stray, que decía más o menos lo mismo, me di cuenta que no había traído a mujeres americanas a cultura poética, que dice un poco de mi compromiso con el feminismo. Entonces empecé a buscar en el libro que tengo, que es un libro de el postmodernismo en América, que empieza en los años 40, y empecé a buscar, y me acuerdo que la semana anterior hice una poeta que estaba muy bien, y ahora voy a hacer Denise Levertov. Y he notado una cosa, que en esa antología hablan muy poco de las mujeres. Cuando era una empieza con una biografía, y la biografía de los hombres eran extensas, y las mujeres eran bastante escuetas. Por ejemplo, nos dice que ella, Denise Levertov, es la hija de un judío ruso y una galesa nació en Inglaterra, aunque en 1946 emigra a los Estados Unidos. En Estados Unidos se hace amiga de Robert Creeley en Nueva York. Robert Creeley le traje aquí en el segundo entrega de Cultura Poética, y era de una escuela muy interesante, que es muy poco conocida en España, que es The Black Mountain School. The Black Mountain School empieza en una universidad del norte de Carolina del Norte, con un señor que se llama Charles Olsen, que extrañamente se llama igual que un buen poeta neozelandés que está aquí en Madrid. En el libro que tengo dice que si Ginsberg, que es muy bien conocido, era la acción de ese movimiento del postmodernismo en América,
Charles Olson era el ideario. Le voy a traer en el futuro, pero él escribe poemas enormes, poemas muy grandes, muy grandes. Traje a Crilly porque escribe poemas cortitos, que es lo mismo que se nota mucho la influencia de Crilly en Denise Levertov. Tiene unas cosas interesantes. Ella, después de Williams, Carlos Williams, se empieza a usar un diferente ritmo en la poesía americana. La poesía inglesa sigue más bien lo que llaman el iambic pentameter, que es el pentámetro de ambos. Entonces ella dice que quiere usar cosas más orgánicas, que quiere usar ritmos más orgánicos, y dice que toda nuestra experiencia y todas las cosas tienen su propio organismo, y que es el trabajo del poeta encontrarlo y enseñarlo. Dice que el trabajo del poeta es encontrar el esplendor del auténtico, el esplendor del auténtico. Y dice que ese camino es un regalo en sí mismo, es encontrar el esplendor del auténtico. Bueno, he hablado suficiente de ella. Voy a leer un poema suyo. Oh, no, quería, era muy mística. Se separa del post-existencialismo y los poetas del lenguaje, en que ella es una mística, y el poema que he traído es un poema místico. Tiene ascendencia mística tanto en galés como en Rusia, que tenía un antecesor que era un rabino que se llamaba Shneur Simon, que interesantemente se decía que sabía el lenguaje secreto de los pájaros. Sabía el, bueno, el poema se llama Where is the Angel? Where is the angel for me to wrestle? Not driving snow in the glass bubble, but mild September outside. The stark shadows menace, and I fling their huge arms about unheard. I breathe a tepid air, the blur of asters, of brown fern and gold dust seems to murmur. And that's what I hear, only that. Such clear walls of curved glass. I see the violent gesticulations and feel, no, not nothing. But in this gentle haze, nothing can measure it. It is pleasant in here. History, mouths, volume turned off. A bind of iron like they put around a split tree circles my heart. In here, it is pleasant. But when I open my mouth to speak, I too am soundless. Where is the angel to wrestle with me and wound not my thigh, but my throat? So curses and blessings flow storming out, and the glass shatters, and the iron sunders. Ahora voy a leer la traducción. En esta traducción he tenido ayuda, una ayuda enorme de Paco Sevilla. Hice una primera traducción y no estaba contento con ella, especialmente porque es muy lírico y muy es muy grande este poema, muy y me ayudó. Musical también. ¿Ah? Muy musical también. Es muy musical y él me ayudó porque todavía después de 20 años en España todavía pienso más en inglés que en español. Esta es la traducción por mí y por Paco Sevilla. ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel con quien luchar? Sin nieve que arrecie en la burbuja de cristal, salvo un suave septiembre. Fuera, las severas sombras amenazan y lanzan sus enormes brazos inaudibles alrededor. Respiro un aire tibio, la confusión de las margaritas, el helecho marrón, y el polvo de oro parece murmurar, y eso es lo que oigo, solamente eso. Tales paredes claras de cristal curvado, veo las violentas gesticulaciones y siento, no, ni siquiera nada, pero en esta ligera turbación no siento nada equivalente. Qué agradable es estar aquí. Historia, bocas, el volumen apagado,
Un anillo de hierro, como el que ponen alrededor de un árbol partido, envuelve mi corazón. Aquí es agradable, pero cuando abro mi boca para hablar, yo también estoy muda. ¿Dónde está el ángel para luchar conmigo y herir, no mi muslo, sino mi garganta, para que las maldiciones y bendiciones fluyan saliendo violentamente y el cristal se hace añicos y el hierro se desgarra? Bravo, Rafael. Bueno, pues no sé si nos van a meter un vídeo, pero tengo que daros una gran sorpresa. Ah, bueno, sí. Venga, venga, entra, entra. Entra, entra. Sangres lo entenderás. Y digo, cuando sangres lo entenderás, porque ves sangrar, no lo entiendes. Soy Antonio Díez y yo veo Telek, la televisión con más versos por metro cuadrado. Bueno, ¿no has hecho cortinilla? Pues es que, macho, es que me pillas en todos los marrones, bueno, siempre, pues, porque es que he estado, te lo juro, y fíjate que me hacía ilusión, porque además de haber traído la cortinilla ayer, que fue un día tan especial para poder... Vamos a hacer la cortinilla, sí. Venga, tú sabes cómo es, ¿no? Sí. Venga, dale. Venga. Un, dos, tres, ¡Slam Onda! Ahí está, bienvenidos a Slam Onda, esta sección... Gracias. Dedicada al Poetry Slam, presentado por Celia Pérez, aquí mi compañera, que es la que tomó nota de todo. Y bueno, pues ¿qué pasó anoche? Pues tremendo. Yo en 5 años que llevo yendo al Poetry Slam nunca había visto cola en la puerta para entrar. Nunca. Hubo gente que se quedó fuera. Por ejemplo, aforo completo. Tenemos aquí un caso de un personaje que se quedó fuera, es este hombre, que llamaste a la puerta y no te abrieron. Me abrieron, bueno, estuve ahí hablando con la gente que no podíamos entrar, intentamos hacer una especie de asalto. Nada. Sí, no, hay que decirlo porque 200 personas un miércoles a las 10 de la noche, sí, pagando entrada a escuchar poesía en Madrid es una cosa que... El Intruso es un gran local, pero se está quedando un poquito pequeño ya para este... Claro, para llevamos... Se puede decir que a lo mejor algo tenía que ver Scandal ayer, que estaba de poeta invitado y que, bueno, seguro, igual arrastró gente, pero ya el mes pasado ya hablábamos de que había éxito de convocatoria totalmente, o sea que ya... No son 2 meses seguidos de llenazo, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Qué tal estuvo Scandal? ¿Cómo lo viste? Pues bien, yo muy bien. A mí me parece muy guay lo que hace, así que muy, muy auténtico. Para mí estuvo espectacular, la gente sí, se la metió en el bolsillo desde creo que el primer momento, nos quedamos todos con la boca abierta escuchando esa voz pausada suya, ¿no? Y esa profundidad que tiene sus versos y su humanidad, ¿no? Yo creo que quizás su humano, ¿no? Cómo conecta bien su corazón con los otros corazones, ¿no? No en vano ese es uno de los títulos suyos. ¿Y luego bueno, qué pasó? ¿Cómo? Y luego, pues, a ver, te cuento un poco por encima. 12 poetas, como ya sabéis, 3 minutos de máximo de tiempo. Y bueno, pues, Boadicea fue la primera, con 21 puntos. Luego llegó Aida Blanco, que era la ganadora anterior del slam anterior, también con 21 puntos. Y bueno, una novedad que yo hasta ahora no conocía, Raquel Ferrer, que, bueno, arrasó, en su primer poema tuvo 25 Raquel puntos. Raquel Ferrer es conocida del programa porque justo estuvo la semana pasada. Claro, sí, yo hablé de ella, si recordáis, en la última crónica, digo, el mes que viene va a participar una chica que se llama Raquel Ferrer y va Raquel a arrasar. Ferrer, sí. Y así ha sido, me alegro un montón porque fue una victoria, yo creo, que muy merecida. Muy merecida, sí. Es una tía espectacular, cómo recita, cómo la calidad actoral que tiene, ¿no? Sí, y la dicción y los textos tan divertidos además, ¿no? Un éxito. Pues además, había gente que decía que le recordaba a Diego Mataruco un poco. Un poco una mataruquilla. Sí, una mataruquilla y bueno. Y bueno, pues muy bien. Y muy bien. Pasó a la final directamente con 25 puntos y luego llegó Yanito, que se metió al público en el bolsillo con su poema sobre el metro de Madrid. Un poema ya clásico de él, lo lleva haciendo mucho tiempo, lo tiene muy trabajado, muy estudiado y lo hizo fenomenal. Muy bien le salió, sí. Así que fíjate, lo he oído ese poema muchas veces y me reí. Todavía, sí. Siempre gusta escuchar ese poema. 26 puntos para Yanito. Luego llegó Miguelillo Mora, que, bueno, de repente 17 puntos, bajó la cosa... Miguelillo Mora, hubo un momento que yo le veía ahí muy bien, pero algo dijo... Algo dijo que no gustó mucho, sí. El público cambió de cara. Hubo un poco de polémica, yo creo, bueno, sí. Bueno. Luego pues pasamos a Josuel, que también tuvo 17 puntos. Y volvió también Alba Águila, que es una chica que en el slam anterior era la primera vez que la veíamos, pero
la descalificaron por tiempo, porque se pasó un minuto de tiempo en el slam anterior. En este ya consiguió entrar y tuvo 23 puntos y pasó a la final. Estuvo en la final y, oye, pues muy bien también, ¿no? Y muy bien, me sí. gustó mucho también. Luego llegó Antonio Díez, que consiguió 20 puntos, que también bueno, lo hizo bien. Es un desastre eso. Bueno. Desastre total, ahí, haciendo el ridículo. Bueno, hay que decir también que igual que el mes pasado decíamos que las puntuaciones fueron muy altas, yo aquí las vi bastante bajas. O sea, tenemos 2-15. Con Ara, es raro. Iba a decirlo, Nacho Peñaguirre y Luciano consiguieron 15, que es, pues digamos, un 5-5-5, o sea, muy casi poquito, sí, sí. muy bajo, a mí me pareció, no sé. Y bueno, luego Alejandra Martínez, que consiguió 21 puntos, yo no la había visto nunca tampoco, me pareció una chica con mucha presencia, muy cabreada, decía me toca la polla que no tengo, empezaba así todos los versos. Sí. Pero bueno, la verdad que luego venía como acompañada, ¿no? Y unas amigas ahí. Sí, venía, se quedó un buen sí, momento sí. también, ¿no? Venía con gente y la verdad que muy bien, aunque no. Yo creo, no sé si la entendí bien, no sé si fue ella que un poco su reto era participar, ¿no? Dijo, bueno, voy sí. a participar. Dijo algo, ¿no? Al principio, dijo algo así, fuera sí. del poema, como que. Y bueno, pues también a veces es eso parte de la poesía, ¿no? Recitar en directo. Claro. Y es un reto que tú te pones y da igual los puntos. Ha recitado para 200 personas en un bar lleno de gente. Yo creo que lo hizo muy bien. Y lo sí. hizo muy bien y yo creo que ella acabó contenta y ya está. Eso es el slam. Y luego, por último, Cristina García, que se atrevió a recitar en alemán. Sí, fue un poco sorprendente, ¿no? Porque Cristina viene muchas sí. veces al slam, recita en español, sí, castellano casi siempre. A veces recita con algunos versos en alemán, es verdad que a veces mete alguna cosita, pero el de ayer fue íntegro en alemán. En alemán, sí. Y bueno, pues y ahí se está. Se ve que a las pizarras eso no le gustó mucho, tengo aquí 14 puntos, o sea que bueno. A lo mejor no lo entendieron. No lo entendieron. Yo no sé un poco de alemán y algo pillé, o sea que bien, a mí me ¿qué parece dijo? Que, eso, ¿qué, de qué que eso hay que hacerlo. Pues un poco al final terminó diciendo que estaba perdida, que necesitaba ayuda, en plan, pues bueno, un poco catastrófico el asunto, ¿no? Pero que no lo ni siquiera él lo entendió, ¿no? Claro, sí, bueno, un poco. No, no, pero bueno, yo creo que está bien esto de recitar. Bueno, ya lo. No, de todas formas, hablando. Hay que decir que lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, ella hizo una performance de agacharse, levantarse, sí, sí, sí. tenía muy buen ritmo y muy bien, se notaba muy ensayado, pero claro, el alemán a mucha gente le dejó fuera claro, sí, juego, es complicado, pero bueno, es lo que estaban hablando ellos ahora, es cuestión de sonoridad. Pero eso es culpa del público, hay que aprender de idiomas. Claro, hombre, así. Antes se recitaba mucho en inglés en el LAN, yo me acuerdo. Ahora está Rafa en inglés. Claro, sí, sí, había. En alemán y en francés, la poesía va más allá de la lengua, ¿no? Sí, entonces, sí. en alemán, bueno, métete en el poema, escúchalo. Claro, sí, no bueno, sé, tiene, no entienda, hay más cosas y el slam pues también es un poco eso, de interpretación, de show, de espectáculo. Entonces. O sea, que por ahí sí lo hizo bien. Sí, yo creo que sí, nada, pues bueno, la final pues Alba Águila, Raquel Ferrer y Yanito, y bueno, pues la como ganadora dicho, de la noche. Raquel ahí arrasando. Fue Raquel, y, sí, sí. Pues fue. ¿Cuándo es el próximo? Pues no dijo la fecha, yo supongo que el 2, 3 de mayo, por ahí no, cae el primer miércoles, te ¿no? equivocas. Me equivoco, tengo a ver, primicia cuéntame. Para ti. Ah, una primicia, yo, no, yo tengo sabes. Una primicia, yo para tengo una primicia también. 20 de abril. 20 de abril. 20 de abril. Madrid-Barça. Centro Cultural Blanquerna, que está en Grandi, la calle Alcalá, calle al lado de Banco España, Alá, ahí sí, donde sí, el Círculo de Bellas Artes, Alá, hay sí. un centro cultural que se llama Blanquerna. Es este centro que unos nazis una vez se metieron ahí a pegar a los catalanes o no sé qué. Sí. ¿Recuerdas esta polémica que hubo? Sí, ese centro cultural de la Generalitat de Cataluña. Pues en ese mismo centro se va a producir el Madrid-Barça de la poesía. Cuatro poetas de Barcelona. Cuatro de Madrid. Cuatro poetas de Madrid. Bueno, cuatro poetas venidos de Barcelona y cuatro poetas residentes en Madrid. En Madrid, exactamente. Sí, cada uno muchos, será cada uno de donde sea, menor. Pero hay que decir pero que pasa en igual de... que pasa igual en el Madrid-Barça, que el Cristiano Ronaldo no es de cada Madrid, de es de casa, claro, Portugal, sí. no sé dónde. En el Messi, de Barcelona ¿no? hay mucho, mucho nivel y yo no sé quién viene, pero venga quien venga. Pues yo te digo que... quién viene. Viene actual campeón de España, Salva Soler. Muy bien, gran poeta. Al loro. Sí, sí. Viene un ex campeón de España y Europa que es Dani Orbiz. Dani Orbiz, que fue miembro de Poetry Slam Madrid y mucho tiempo. Uno y... de los máximos favoritos este año para el sí, Nacional. Sí, sí, absoluto. Ali Oseguera, que es ganadora del Poetry Slam Barcelona uh-huh. varias veces. Y Stevie Boch de Jaurecer. Sí, que también lo hemos tenido. Y por Madrid, podemos decir la exclusiva aquí en tu programa. Venga. Va a estar Antonio Díez, que soy yo. Y el equipo lo hemos llamado Los Ángeles de Charlie. Porque ajá. soy yo, y luego es Raquel Ferrer, actual ganadora, Rocío Acebal, ajá. que ha sido ganadora en Oviedo, y Boadicea. Ah. Y Boadicea. O sea, fíjate con qué tres poetazas me rodeo yo para mi equipo. Sí. Y vamos a intentar dar caña a estos campeonazos de Barcelona. Claro, sí, el aire lo tenemos. Que son buenísimos, la verdad, lo tenemos muy difícil, pero yo con estas chicas voy al fin del mundo. Vamos, claro que vamos sí. a intentarlo y vamos a conseguirlo. Y arriba, claro. Pues nada, el 20 de abril en Blanquerna. 20 de abril, fácil de recordar por la canción de Celtas Cortos. Y eso es. Y bueno, bueno pues hasta, despide, aquí hemos llegado, despide, hasta aquí hemos llegado. Pues, bueno, quiero despedir. No sé si los compañeros de realización nos dan para una última canción.
Y me quiero despedir pues a los Candaral Jet, ojalá joder, y toda esa mierda. Venga, arriba esa música. Vale, vamos a tocar por primera vez una canción en acústico, que suele ser más cañera, pero bueno, vamos a tocarla en acústico. Se llama Diez. Dark of the night, you came by so high, so high, looking at the stars crossing by the bars of the side, of the side. The eye of the infinite, looking from the sky. Get close to the edge where you ought to be. Get close to the limit. You need to survive. Get close to the edge where you ought to be. Get close to the limit. You need to survive. I am sitting here looking at nothing. I'm happy to survive. To your wipeout. Love and sharing everything sounds so good when you say it. Get close to the edge where you ought to be. Get close to the limit. You need to survive. Get close to the edge where you ought to be. Get close to the limit. You need to survive. Dad palmas con nosotros para meter el ritmo. Que no tenemos base. With a girl named Sue. She's so much very deep into glue. She loves music and she loves dance. But she kind of prefers the trance. Get close to the edge where you ought to be. Get close to the limit. You need to survive. Get close to the edge where you ought to be. Get close to the limit. You need to survive. Gracias. Y un beso a mi chica María.